Hola amigos, yo soy Enrique y esto es y En el día de hoy les voy a hablar de una serie que básicamente me estaba mirando a la rapidita. Estaba viendo bastantes memes de ella en Facebook y la verdad me llamaba un poquito la atención. Me sentía un poquito excluido así en la esquina, como que todo el mundo estaba hablando de esta serie pero yo no sabía qué carajo se están hablando. ¿Por qué era tan graciosa? Así que me determiné a irme a ver y por fin hoy te voy a dar mi opinión acerca de ella. Pero antes de iniciar quiero mandar un saludo a todos los timers que están inscritos a este canal de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios pero esta vez nivel dios de la cocina en otro mundo ahora sí vamos a iniciar mira que hoy te voy a preparar un filete de anime no realmente ni que fuera otra cosa que no ser un venezolano tengo hambre el hombre que tenía una tienda online en el bolsillo suscríbete Way down. En este anime, básicamente, vamos a seguir a un protagonista que simplemente fue invocado a otro mundo. ¡Vaya, qué original! Pero he aquí una diferencia. La habilidad súper rota de este personaje es la habilidad de tener una tiendita online. Básicamente, anda con una Amazon encima. Así que a partir de allí va a tener que resolver con esa tiendita online en este mundo para poder vivir. Ya que el Men se bajó del barco nada más iniciar la serie. El rey, al parecer, según del tenía como una pinta bien extraña. Así que él dijo, ¡Uh! ¡Oh! Este reino, como que se va a ir a la mialdita. Yo me voy de aquí. El men le dijo al rey, básicamente: Mira, mi, mi habilidad no es no, como muy buena, así que me puedo bajar. Y el rey le dijo: Bueno, así que lo dejó bajarse del barco. Total que el men, ah, buscando una manera de poder irse rápido de este reino, fue a buscar en un gremio una vaina así. Y al final terminó contratando a un agente que lo iba a llevar hacia otra ciudad llamada Vina, ¿no? Algo por el estilo. En el camino empieza a cocinarle a estos aventureros y se da cuenta de que su comida probablemente tiene. Tiene la capacidad de subir las estadísticas temporalmente de quienes las consuman. Así que de cierta manera es una habilidad un poquito medio equilibrada. No es una habilidad tan mierdera, sino que está bastante bien. Ahora bien, es aquí donde viene lo roto de Unisekai. Claro que sí, pues durante este viaje conoce a un perro demoníaco ultra mamadísimo poderoso, bendecido por la diosa y bañado, por supuesto. En la bendición de tu abuelita más 10. Este lobo es llamado Fenrir, aunque no es que el perro o lobo esa madre se llama realmente Fenrir sino ¿sí, que es una clase de monstruo súper especial de ese mundo hay muy pocos Fenrir en ese mundo así que más o menos por allí va el tema la cosa es que Fenrir quería comer la comida de este humano el humano le ofrece comida lo pone a comer al, mo al monstruo como que le gusta mucho la comida y al final termina diciéndole al humano que lo contrate y básicamente terminan haciendo un pacto demoníaco humano ¿Eh, eh, monstruo algo así no sé familiar por ahí va la cosa la cosa es que ahora son amiguitos hey. y a partir de aquí la vida básicamente de nuestro protagonista se va a basar en aprender más o menos en utilizar su habilidad de cocina y aprender otras cosas más adelante que sé yo y obviamente ir domesticando a otras personas o criaturas en el camino a punta de estómago básicamente a punta de comida o sea que la ofrecer arepita con arroz que sé yo algo por el estilo en fin esta es una serie que yo realmente me tenía bastante digamos intrigado porque la gente a cada ratico andaba diciendo que era muy buena que estaba 10, mi hermanazo, que era un Isekai muy, pero muy decente y que además estaba hecho por los explotadores de mapas, según me dicen mis fuentes. Pero la cosa es que yo, aún así, no me sentía lo suficientemente motivado para ir a intentarla a ver. Sin embargo, los memes, los memes fueron los únicos que me mandaron directamente a buscar esta serie. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Se viene el resumen para el canal de resumen. Sí, ya sé que lo digo demasiado a cada rato, pero ahora sí que sí, ya más o menos voy a haber avanzado con los guioncitos. Así que yo creo que ya entre un rato empezamos a publicar. En fin, dejando eso de lado. A nivel de animación no te voy a decir que te vas a esperar lo mejor del mundo. Realmente es bastante promedio. Pero al tener un plus de calidad hecho por mapa, pues es un poquito encima del promedio. En algunas escenas sí que se puede notar que está hecho por mapa. Como en las escenas de cocina más que nada en algunos movimientos de mano. Y en algunas escenas estáticas que puedes notar bastante, digamos, parecido con las escenas de Jason Mank cuando simplemente el pendejo de Aki se estaba fumando un cigarrito, una madre de ese estilo pues más o menos allí igual viene el parecido así que entre una cosa y la otra pues yo le daría un 6.5 en la escala de animación ahora bien en la escala de historia y se cae promedio, eh, lo mataron lo invocaron, lo solopearon. da igual la habilidad super rota pero esta vez no está tan rota, eh, lo mismo de siempre ya sabes SK cae promedio, sin embargo la historia de este anime a pesar de ser una historia bastante tranquilita y que a pesar de los nueve capitulazos que me Podido disfrutar de toda esta serie. No he visto combates que realmente te pueda decir: ¡Wow! ¡Qué combate! Pues eh, aún así el combate ha estado bastante interesante, bastante bien. La historia también se ha manejado de una manera un poco más sencilla y tranquila. Claro, no ha pasado nada que no me esperaría de un Isekai, sinceramente. No ha habido ningún avance necesario, diferente de todos los clichés que te pueda obtener un Isekai. Si acaso el hecho de que no hemos visto, si acaso que el prota tenga un esposita, una waifu o un trío o un harem de waifus para él solito. Nada de esa madre, no tiene ninguna chica para él, básicamente. Aún así, ha ido conquistando. Estando otros monstruos a lo largo de la historia, eh, ya te estoy haciendo mucho spoiler, pero la cosa es que el Men, a pesar de tener una habilidad bastante limitada, con ella más o menos ha ido resolviendo un poquito las cosas que ha tenido que más o menos tener para poder sobrevivir en este mundo. Cabe destacar que tener a Fender de su lado, obviamente una criatura tan poderosa como esa, pues es prácticamente estar chetado, ¿no? Pero bueno. Eh, en fin, ahora en la calidad de la banda sonora, pues te puedo decir que realmente me sorprendió bastante. Y esperaba el típico, ya saben, opening, ending de seca Y una cosa bien baja de nivel, tú me entiendes, ¿no? Algo más o menos allí Son muy pocos los Isekais que logran pasar ese umbral de habilidad, de calidad En el opening, en el ending, en la banda sonora Pero este sí que lo logró hacer más o menos Así que podría decir que está por encima del nivel decente a menos en la escala del opening En el ending está un poquito más abajo Pero entre los dos más o menos hacen ahí como una fuercita Para poder llegar al nivel número 6 de la casa de la banda sonora en fin En realidad no es un anime bastante malo no es un anime bastante bueno está allí está para aquel que quiera entretenerse viendo un anime de isekai o de fantasía a mí me gusta bastante ese tipo de género así que lo estoy disfrutando bastante bien pero ya me opinarás aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas tú de este anime obviamente coméntame ya abajo si te lo vas a ver si te lo estás viendo qué te va gustando más cuál es tu familiar favorito todo lo que tú quieras allá abajo en los comentarios que al rato nos leemos Obviamente no olvides compartir el video para apoyar a más personas. Mira que eso me ayudaría bastante. Dale like o me gusta allá abajo. Y también eso lo vas a hacer con el poder de la cocina. Que también controla a Fenrir por alguna razón que no me explico. Pero bueno. En fin, obviamente no olvides suscribirte a este canal. Y también picarle al botón de la campanita para que así el parita de YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo en este canal. Por último, están mis redes sociales allá en la descripción. Y también mi canal de resúmenes. Por si me quieres seguir. Ahora sí. Y yo soy Enrex. No olvides que nos veremos la próxima vez que se abrir el portal al internet y llegará a mi canal. Hasta otra. Sayonara, my friends.